Ecuatorianos, un poco de historia que no la he hecho pública sino hasta este momento. A pesar de haber obtenido la aprobación de su Asamblea y de su Corte Constitucional para que aprobaran su reelección, Rafael Correa no pudo ser candidato en las elecciones de 2017, debido principalmente a la estrepitosa caída en la aceptación ciudadana. Por eso luego perdió la consulta popular en el 2018 con más del 60%. Además, a pesar de haber entregado a Jorge Glass la ejecución de las megas construcciones del Ecuador con deuda china de más de 5.000 millones de dólares y de una fuerte inversión en su campaña preelectoral, las encuestas tampoco le fueron favorables y no pudo ser candidato para ese entonces. Y a pesar de la campaña agresiva en mi contra durante los 4 años de gobierno y de la gran inversión para que Andrés Arauz gane las elecciones en el 2021, volvieron a perder. Y a pesar de la campaña sucia y visionaria, la candidata Luisa González tampoco, óiganme bien, tampoco logrará en octubre devolver el poder al prófugo Rafael Correa. Recuerdo hoy que a pesar de que nunca fui de la gallada de Rafael Correa y de ser incómodo para él, porque tenía un pensamiento libertario, libre, ellos fueron a Suiza en el 2016 a suplicarme que sea candidato para supuestamente defender a los compañeros de la venganza de los enemigos políticos, de esa venganza entre comillas. Para ese entonces yo había decidido retirarme definitivamente de la vida política activa. Sin embargo, vi ese momento algo importante, la oportunidad de corregir el rumbo de Ecuador. Por eso apenas posesionado lo hice: libertad, institucionalidad, diálogo, no injerencia en las otras funciones del Estado, respeto a los derechos humanos, cese de las persecuciones políticas, restablecimiento de las relaciones internacionales con quienes siempre habíamos tenido mayor afinidad, salida de la UNASUR, salida del ALBA, transparencia en las cuentas públicas, moderación del endeudamiento público, respeto a la libertad de expresión como nunca antes ha habido en Ecuador, reforma de la ley Mordaza, eliminación de la famosa Supercom, eliminación de las sabatinas y de las cadenas nacionales dirigidas principalmente apuntando a opositores. Tampoco Ecuador podía seguir siendo la sede de conversaciones de paz mientras en Colombia el ELN seguía delinquiendo. Por eso les pedí que abandonen el territorio ecuatoriano, contrario a la decisión que había tomado antes Rafael Correa. Por eso me clasificaron como objetivo. El presidente Duque envió gente de inteligencia colombiana que me dio la información. Pronto me di cuenta que había heredado una emboscada, que incluía un saqueo de los fondos públicos, inclusive una cámara escondida que monitoreaba el expresidente Rafael Correa desde Bélgica y un plan en el que incluso mi vida corría peligro. No tuve miedo, sabía lo que me enfrentaba desde el primer día y sabía lo que tenía que hacer: cambiar la dirección del país para no llegar a ser otra Venezuela, otra Nicaragua u otra Cuba. Por ello me han perseguido desde mayo del 2017, buscando destruir mi reputación con calumnias y mentiras a través de 5 procesos penales en mi contra. Ecuatorianos, no nos dejemos amedrentar. No permitamos que Ecuador vuelva a ese pasado de corrupción, de represión, de persecución, de abuso del poder, a esas dictaduras perpetuas que querían implementar y a la metida de la mano en la justicia. No volvamos a ese Ecuador. Ya los vencimos en la consulta popular en el 2018. Fueron derrotados en 2021 y perderán igual en este octubre. Lo dije hace 3 meses, no volverán nunca a gobernar el Ecuador por el daño que le hicieron. Ah, y con respecto a lo de traidor, recuerdo la frase de Mark Twain: lealtad al país, al mandatario cuando se le merece, al mandatario cuando se lo merece. Muchas gracias.